No, it is. It is. How are you today? Hi, teacher. How are you? Very good. I am dinner. Excellent. Bon appetit. Thanks. Are you? I'm excellent. Okay, a little bit sick, but it's okay. Ahora, ¿quién no está enfermo, verdad? No, hombre. Yo, el 31, no disfruté muy bien la fiesta porque desde ahí ese día comenzó. Súper mal. ¿Y cuánto le duró? La gripe me duró un poquito más de la semana, pero eso de andarse sintiendo todo decaído uno, más tiempo. Más tiempo. Sí. Y esto que estuve con, porque no me dio, aparte de que me sentí los síntomas del Omicron, me quiso dar como bronquitis. Entonces me dieron inhaladores, estuve con antibióticos, y aparte de antibióticos tomados, estuve con antigripales inyectados para ver cómo no me diera muy fuerte. ¿Y le dio cansancio? No. No, porque aquí mi tía se puso las pilas y me daba de su té ahí, de los viejitos. De los milagrosos, son buenos. Sí. Ay, no. ¿Y a usted le dio? La verdad que sí, he estado enferma. O sea, al parecer es leve, pero me ha dado molestia, digamos, por ejemplo, como infección en las vías urinarias siento ahorita, o sea, es como que nada más congestión y un poquito de ardor de garganta, pero como que afecta los demás órganos, me duelen las articulaciones. Ahí vamos. Así que ni modo. Ojalá que cambie el próximo mes. Ojalá. Okay, la dejo para que siga comiendo. Hello guys, how are you today? Rosemary, Vanessa, Dinita, José, Dinita, antes que se desconecte. Me imagino que ha tenido problemas de conexión, ¿verdad, Dinita? Sí, teacher, ayer se me fue. Bueno, se me acabó el internet. Sí, eso estaba viendo yo. Sí, que yo le meto el teléfono y del teléfono le paso a la computadora. Ay, por eso. Y la compu es más. Sí, ya está más rápido. Ajá, ajá. Por eso se me salió ayer la clase, ya no la pude terminar. Me imaginé, pero la puede ver en YouTube. Igual se gasta bastante. Sí. Gracias. Oye. Ok, hello, Vanesita, José, Holman, welcome. Welcome to class. Okay, remember yesterday, Brian, welcome to class. We were talking about the prepositions of place. Do you remember that? Let's see. Jose, tell me the prepositions of place. José. Hola. Tell us. Hello, will you tell us the preposition of place, please? Okay.
Ajá. Díganos las preposiciones del lugar, las que estuvimos viendo ayer sin leer. No se le escucha, José. Posiciones y on. Excellent. Next to, creo que la otra. Next to, ajá, excellent. Thank you. Let's see. Remember yesterday we were talking about in and at. ¿Hicieron la tarea? Is I am in Metrocentro or I am at Metrocentro? Bless you. No. Vamos a ver la, les traje un documento aparte. Vamos a ver las diferencias. Sí. Ok. In versus at. Holman, could you read, please? Ah, me escuchan, sí. Oh. Yes. Este sí me escucha bien. Sí, sí lo escuchamos bien. Y todo lo leo. léalo hasta aquí, ¿va? Después le voy a dar yo, hasta English Grammar, aquí. Ah, vale. Ah, pues, in. Versus. At. Versus that. Size, it is a well now grammatical fact that but in and at our prepositions, let us have a good look at the difference between in and at the understand how the use them. Mm-hmm. They in an at may appear to be alike, but have different the same in English grammar. Okay, thank you. First of all, it is to be understood that in and at describe any noun in the location. In other words, it can be said that in and at describe the location of a particular noun. Look at the two expressions, in the house and at the college. Both these expressions give an idea about the location, namely house and, wait, okay. In the house and at the college. Both these expressions give an idea about the location, namely house and college respectively. Vamos a ver, ¿qué más dice? What does in mean? ¿Qué significa? In. The preposition in is used to indicate the location of someone at a particular point of time. See in the following example. He was in the church when I went to his home. Here the person was in the location called church when his friend visited his home. The preposition in convey the idea of well within, for example, the thought occurred in the mind. In the sentence above mentioned, in conveys the meaning of well within. If we wake a look of what Oxford English Dictionary tells about, okay. Expressing the situation of something that is
or appears to be enclosed or surrounded by something else. She saw her face in the mirror. However, this definition is just one of the several definitions given to the by the Oxford English Dictionary. What does at mean? The preposition at is used to indicate the proximity of nearest of something. For example, look at the following sentence. The dog was at the gate. In the sentence given above, the preposition at implies the nearest or the dog of the to the gate. Moreover, the preposition at does not always convey the idea of well within as preposition in does. ¿Cuál es la diferencia entonces de todo lo que hemos visto? Que el in se utiliza en cuando utilizamos tiempo. ¿Verdad que sí? Yes. Pero teacher, de todo lo que acaba de leer, lo podría traducir. Porque realmente... No, por eso les estoy diciendo, por eso les estoy diciendo que el in es en cuestión de tiempo. Tiempo, ajá. ¿Se acuerdan que vimos el ejemplo este? Va, decía, el de arriba. He was in the church when I went to his home. O sea, que estamos hablando de un tiempo en específico. Si yo digo, un lugar donde se está. Ok. He works in a call center o he works at a call center. In. At. Or at. 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 Aquí hay más información, dice. In, the preposition in is used to indicate the location of someone at a particular point of time. Indica, dice, el lugar donde está una persona en un tiempo en particular. ¿Sí? Y el at, the preposition is used to indicate the proximity of the nearest of something. Ok. El in lo utilizamos en cuestión de un tiempo específico. El at es para hablar sobre la cercanía que se tiene en un lugar. ¿Yes? Miss, la molesto. ¿Cree que nos podría dar un ejemplo de cada uno? Con gusto. Ya vamos a ver. Dice. ¿Hola? No. What is the difference between in and at? Seguimos. In and at are both prepositions. Los dos son preposiciones, ¿ok? ¿Preposiciones de qué? De tiempo. No, de lugar. ¿Y no será que uno será dentro? Para decir dentro de tanto tiempo y el otro adentro. No, no. Porque acuérdese que son de lugar. En este caso estamos hablando de in, si es dentro, ¿verdad? Pero at, ¿a qué se refiere at? También es lo mismo. O sea, simple y sencillamente que se utilizan en diferentes, ¿ok? Dice. La primera es, las dos son preposiciones. The preposition in is used to indicate the location of someone at a particular point of time.
The preposition at is used to indicate lo mismo que decía arriba. The preposition within, in contrary, the preposition at does not always convey the idea of well within. Va. Ya les dije más o menos la referencia. Al final vamos a ver los ejemplos. Lo voy a hacer en la pizarrita. Ahorita sigamos con la clase de ahora. ¿Qué será? Que se los voy a dar. No, permítame que aquí ya me trabé. Ya se los escribo también. Vamos a ver. Sure. Ahorita. Remember yesterday we were talking about giving. Giving directions, okay? About giving directions. ¿Cómo podemos preguntar direcciones? Okay. The first is hello. Can you help me, please? Good morning. May I ask for some help? Excuse me. Imagínense usted va a algún país X, porque la mayoría de países el inglés es el segundo idioma, ¿verdad? Que aprenden las personas, por lo general. Ok. Good morning, may I, si no es buenos días, es good afternoon, ¿verdad? Dependiendo la hora. May I help, may I ask for some help? Excuse me, could you help? Eso es in order to have the attention of the person, right? Para tener la atención de las personas, ¿ok? Y pregunta aquí, could you tell me how to get to the bank? Could you tell me how to get to the bank? O puede ser, could you tell me how to get to the park? Or to the church? Yes? Any place, cualquier lugar. Okay. Do you know where the musician is? We can find the subway station. Is it near here? Where can we find a park near here? Y después vamos a aprender a eso, a dar direcciones, okay? If you are not sure you are going in the right direction, you can make sure by asking. Si no estamos seguros, podemos preguntar, ¿verdad? Are we on the right road to the city center? Is this the right way to the mall? What's the best way to get to the airport? Okay. Vamos a ver para que me ayuden a leer. Vanessa, could you read, please? Vanessa. Giving directions. Giving directions. In the same way that you need to ask direction when you travel abroad. For instance, visiting your city might ask your directions. And what better way to practice English than to help them? Excelente, ok. ¿Qué mejor forma que practicar el inglés dando una dirección, verdad? Please, let's see. Dina, continue reading. Here are some common, no sé cómo se dice esa palabra. Podría decir. Phrases. Ajá, phrases you can use. Permítame, voy a traer un dulce. Sorry. Okay, continue. Here's some common phrases you can use. Uh-huh.
Go past the cinema. Past the cinema. Go along this road. Go straight on ahead. Stay on this road. Don't turn. Go through the tunnel. Creo que se pronuncia eso. No sé. Yes. At the roundabout, take the first exit. Turn left at the crossroads. ¿Así se pronuncia? Crossroads. Yes. Crossroads. Take the second right. It is on your left. Yes. Ya le voy a anotar lo que significa. You'll see in front of you. It's on your left. See it in front of you. Your left. It's on the other side of the road. You're going the wrong way. Ok, excellent. Vamos a ver, le voy a poner lo que significa cada uno. Ok. Ok, go past the cinema means pasar el cine, ¿verdad? O sea, que es después de ahí, significa. Después del cine. On your left. Está. Ok, go along this road means sigue esta calle. Sigue esta calle derecho, dice uno, ¿verdad? In Spanish. La otra es de recto. It's on your left. Ve recto, dice. Ve recto, es así. Y después dice entre paréntesis. Quédate en esta calle, ¿verdad? Es como decir, en esta calle, recto, como uno dice, ¿verdad? En español. No, no de vuelta, se lo voy a poner en el buen salvadoreño, no de vuelta, así como decir, váyase derecho, ¿verdad? Váyase recto en esta calle, ¿verdad? No cruce, uno siempre dice, no cruce, ¿verdad? No cruce. Y realmente la traducción correcta no sería como no retornes o algo así. No. Sí. Podría ser o no. Sí, no, pero lo que como dice, que se vaya recto, ¿verdad? Ajá. Y por lo general, o sea, que no cruce, sino que se vaya recto. Directo. Ah, okay. Así eso significa. Vamos a ver. No, eso sería atravesar un túnel. Go. Es bien difícil que se atraviese el túnel, por lo general aquí no hay, pero go. En la rotonda, esta es en la rotonda. Ahí en el redondel. ¿En la rotonda o en el redondel? At the road. Take the first exit. ¿Qué significará esa? Tome la primera salida. Se nota que ahí tenemos el doble Mac. Claro. Ya vi. Y esa turn left. Turn left at the crossroads. ¿Qué creen que es? Turn left. Y es como. No, no gire a. No, está en positivo, está en positivo. Girar a la izquierda. Ir a la izquierda. Ah, pero
crossroads, no sé. Gira a la izquierda, será. Como hacia la izquierda. Sí, gire. O de vuelta. Es que uno en Spanish, ¿cómo dice? A la izquierda. Ajá, pero como el verbo que utiliza uno. Gire. Ajá, o de la vuelta. Vuelta. Ajá, de vuelta. A la de, vaya. A la, ajá, es así, habla uno, a la izquierda, para que nos ubiquemos, ¿verdad? Pero ese crossroads no la... But in English, en Spanish es cruce de caminos. En el español nuestro, ¿cuál será? A ver. Cruz calle. Intersección. Cruz calle. La cruz calle, ¿verdad? O la intercepción. Si ¿Sí entendemos entonces? Ajá. ¿Y entonces cómo le ponemos? A ver. De vuelta. Lo vamos a poner en nuestro idioma. De vuelta. A la. De tres vueltas y sale la rotonda. ¿En la? ¿En la que dijimos que era esa? Cruz de calle. En la cruz calle. Calle. Cruz en calle. La cruz. Ajá, ya ve. Y aquí, take the second right. Tomar la segunda. Yo creo que eso se está refiriendo a take the second right. Es como decir... Es la segunda calle a la derecha, ¿no? ¿Cómo lo toman ustedes? A ver. Take the second right. ¿Cómo creen que es? Tomar la segunda derecha. Ajá. Pero haciendo referencia a la calle, ¿no? A la calle, claro. Y en la izquierda. Solo que sin mencionarla. Toma el Pires. Segundo a la derecha. Puede ser calle, ¿verdad? O podría ser left. O podría ser left. Esa es otra cosa, a la izquierda. Y dependiendo cómo estemos dando la dirección, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Toma la segunda a la derecha. Thank you. Thank you, Ryan. Toma la esta? Segunda. A la derecha. It's on your left. It's on your left. Está sobre tu izquierda. Está en la izquierda, ¿verdad? Está en la izquierda. Por, o sea, lo estamos diciendo en español, como nosotros damos dirección. Está en your left. Está izquierda. A tu derecha, ¿verdad? Left izquierda. A tu izquierda es la cosa. Uy. Izquierda. A tu izquierda es esta, no esta. It's on your left. It está. A ustedes nunca se han confundido cuando les dicen a tu derecha, a tu izquierda. Llega un momento que se confunden. No, no les ha pasado. Como no, entonces sería estar sobre la izquierda. Uh-huh. Y es así como que, ¿cuál ve? You'll see it in the front of you. ¿Cómo sería esa? Como que mire al frente, que mire enfrente. Vean. Uh-huh. ¿La puedes ver enfrente de ti? La ve, pero está en futuro, entonces, ¿cómo sería? Como de... Lo verás frente a ti. Ajá, lo verás frente a ti, ¿verdad? Es así como... Ajá, en Spanish, ¿cómo sería una forma de decir eso? Ya cuando llegue a tal punto, enfrente de usted, ahí va a estar.
Es así, de esa forma, ajá. Y esta es, it's on the other side of the road. Está al otro lado de... del camino. Del camino, de la calle, ¿verdad? Por lo general nosotros utilizamos calle, ¿verdad? You are going the wrong way. You are going yendo growing by. Estará yendo en el camino equivocado, ¿verdad? Estarás yendo en el camino equivocado. Es como decir, si uno dice, si te vas aquí, vas en el camino equivocado, ¿verdad? A perder. Ah, te vas a perder, ¿ok? Están escribiendo. Quiero ver. No. Ok. ¿Ya se sienten listos para dar direcciones? No, ¿verdad? Por ejemplo, las cuadras son blocks. ¿Ok? Two blocks. Quiero ver. Block. Demos una dirección. Vamos a ver. Teacher, no he mencionado in the corner. Ah, vamos, por eso le digo, vamos a dar una dirección. Vamos a utilizar blocks, que son cuadras. Vamos a utilizar corner, en la esquina, in the corner, turn to your left, que sería aquí, va. Turn to your left, para que ustedes me vean, pero no me ven bien. A la izquierda. Walk two blocks and then turn to your right. ¿Sí? Tratemos de dar una dirección. Es que lo malo es que no vivimos en el mismo lugar, pero vamos a ver uno. Vamos a hacer uno. ¿Algún lugar específico, algún parque que tengan cerca ustedes? O una escuela, no sé, un parque, algo. El parque de Cuscatlán es bien conocido, teacher. Vaya, de esa usted entonces. Vamos a ver. Pero ubíquese en un lugar específico, digamos, en un punto donde le podamos entender más o menos la dirección. ¿Algún lugar que esté cerca por ahí? El mercado de Cuscatlán. Ese está cerca, el mercado Cuscatlán. Creo. Vaya, a ver, pues, quiero escucharles. Entre todos, vamos a ver. No se animan. Ajá. Ok, voy a empezar yo. Yo vivo cerca, quiero ver. Tengo un colegio cerca, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a decir. Ok, you have to walk, let's see, one, two, you have to walk three blocks. Ok, go straight on. After you walk the three blocks, turn to your left and you will see it in front of you. A ver, ¿me entendieron? ¿Verdad que lo tengo cerca? ¿Quién me entendió? A ver, Holman, ¿cómo era? Yo no entendí que tenía que caminar tres cuadras. Ajá. Y recto. Ajá, recto. Y después le pero dije, después no, turn to your left. O sea, solamente quizás, and you have to walk es que son pasos, ¿ok? Two steps or three steps, let's say. Okay? ¿Ok? And you will see it in front of you. Así, tal cual, así de fácil. Vamos a ver.
camine 3 cuadras recto. Ajá. Pues hacia la izquierda. Ajá. And you will sit in front of you, dice cabal, vas a cabal. Ahí está. Súper fácil, quiero que hagan una así. Quiero ver, let's see. No, man, no, man. Amanda, you're first. Ay, espérame, que ay, teacher, me cuesta. No, dele, nosotros le ayudamos, aunque sea en español, pero digamos un lugar que usted tenga. Usted vive en la playa, dice. Y si va a un restaurante ahí, mencione un restaurante que tenga cerca, va. Digamos, en base a eso vamos a dar la dirección. Un restaurante. A ver, permítame, teacher. Vaya, teacher, voy a poner lo del parque Cuscatlán. El parque Cuscatlán va recto, cuesta arriba, lo ves en español, está el mercado Cuscatlán. Para decir así. ¿Cómo vuélvalo a repetir que se vio interferencia? Está el parque Cuscatlán y camina recto, cuesta arriba. Go straight, ajá, go straight, puede decir recto, ¿verdad? Go straight, ¿cuánto tiene que caminar? Creo que como 3 cuadras. Ok, 3 blocks. Okay, you have to, if you are in, ¿dónde dijo que estaba? En el mercado Cuscatlán, ¿verdad? El parque Cuscatlán, y luego para llegar al mercado Cuscatlán se caminan como 3 cuadras. If you are in parque Cuscatlán, if you want to go to, todos se me están yendo, qué bárbaro. Okay, you are in parque. Yo sé que no le gusta el tema, pero está en la plataforma. Okay. You are in. Es que nos trabamos todo. Ah, no importa, sí, nos estamos trabando todo porque sí cuesta dar direcciones en español. Okay. If you are in Parque Cuscatlán and you want to go to Mercado Cuscatlán, you have to walk 3 blocks and go straight, ¿ok? Vaya así de sencillo. Vaya recto, ¿verdad? Camine 3 cuadras y vaya recto, ¿ok? Thank you, Amanda. Vamos a ver. Rosemary. Ay, estoy analizando todavía. No, dele. Entre todos lo hacemos, ajá. Va, permítame, ahorita pienso una dirección. ¿Cómo puedo decir que el parque me queda 3 cuadras, no sé, recto? ¿Cómo se puede decir? 3 cuadras hacia adelante, luego 1.5 cuadras hacia la izquierda. Va, entonces sería go straight on 3 blocks. Vaya recto 3 cuadras, dijo, ¿verdad? Ajá, 3 cuadras recto hacia adelante. Ajá. Go straight on 3 blocks, then no sé, aproximadamente 2 cuadras a la izquierda. Then turn to your left and walk. ¿Cuántas? 2. And walk to
blocks. Bueno, entonces sería, vamos otra vez. Go straight on three blocks, then turn to your left and walk three blocks. Ahí está. Pero, ¿cómo lo podría escribir? ¿Escribirlo? Ya le entendí la pronunciación, pero ¿cómo lo escribo? Go es, ¿cómo es going? Go, de ir. Ajá. Go, aquí el que leyó este Dinita era. Aquí estaba. ¿Dónde está? Go straight on. ¿Dónde está? Aquí. La tercera, ¿eh? ¿Verdad? Ajá, go straight on. Ya ve que poco a poco, o sea, ya dimos direcciones. Vamos a ver quién más. Sonia Araceli. Okay. La casa del repuesto is on the other side of the park, Cuscatlán. Y para llegar ahí, digamos, en un lugar específico. Imagínense que alguien le está preguntando. Que quiere ir al repuesto, dice la casa de repuesto, dijo. Yes. Quiere ir a la casa de repuesto y está en el parque. Just cross the street. It's in the other road. Yes. Ajá, así de fácil. Just cross, cruzársela. Calle, ¿verdad? Is on the other road. Está en la otra, al otro lado. Así de fácil. Imagínese a alguien que no conoce, incluso puede tener las cosas enfrente y no los conoce, no sabe, ¿verdad? Yeah. Excelente, Sonia. Vamos a ver. Vanessa. Vaya, tomando de referencia a un centro comercial que está cerca, tomando de referencia a mi casa hacia un centro comercial. Ah, okay. You have to walk three blocks, cross the street, walk straight, then you have to turn to your left and you will see the shopping center in front of you. Excellent. Thank you, Vanessa. You're welcome. Let's see. José René, nos falta. José René, Holman, nos falta también. José René. yo estoy haciendo a darle la dirección para llegar a una tienda. Ah, ok. Vale. The store is three blocks. Uh-huh. I have ten to ring in front of the coat. Okay, excellent, José. Ya ve, ya ve. Holman. Teacher, pues, si yo quiero decir carretera, tengo que decir highway o solo way. Okay, let's say highway. But it's okay if you say way. Vaya, digamos que yo tomar de referencia un centro comercial que está cerca de la casa. Okay. Pero yo cerca de mi casa está la carretera también. Entonces, puedo usar de referencia la carretera. Yes. Entonces, podría decir, well, you have to go to highway. Later, you have to go straight ahead
So five blocks. Mm-hmm. And turn to left. Turn to your left, huh? And walk two blocks. Walk two blocks, okay, excellent. Let's see. Mm-hmm. Rosemary? Ah, ya dijimos, ¿verdad? No, Rosemary, no me hagas caso. Ah, ok, ok, ok. Dimita. Tomando la referencia de mi casa bueno, que el mercado está muy fácil. Al parque, ¿cómo sería? A cinco cuadras. Walk five blocks. Mm-hmm. Walk five blocks. Luego giro a la izquierda. Turn to your left. Y luego giro a la derecha. ¿No va a caminar nada? No. Espérenme. Dice walk. ¿Cuánto? Cuando giro a la izquierda, camino una cuadra. Ah, vaya. Turn to your left and walk a block. Ajá. Then turn to the right. Ok, y ya enfrente está el parque. Ah, ok. Excellent. Iris. Iris. Ok, Iris está ocupadita. Gilberto. Creo que no sé qué lugar describir. ¿Algo no sé qué es tu casa? Podría ser la clínica que está cerca de mi casa. Ok. If you work for five blocks. Uh-huh. And turn the right. Turn the right. Walk about 4 minutes. And you can see a nevería. De no sé cómo se dice clínica. The clínica is next to the nevería. Is next to la nevería. Excellent. Let's see, Iris no está por aquí todavía, ¿verdad? ¿Dolores? Dolores. Mm-hmm. Left es izquierda. Dolores e Iris está, me imagino que no tienen buena conexión por ahorita. Ok. Ya ven que al final se le haya gusto. Ok. Ahí le voy a mandar las clases. Ok, les traje unos ejercicios to practice, ok. Vamos a resolver oraciones, ok. Uh-huh. Y ahí era de aprenderse el left y el ring. Left, right. Ese, izquierda. Right. Derecha, uh-huh. Right. Teacher. Go straight on. Recto. Uh-huh. Ah, recto, el otro. ¿Cuál es la diferencia de go straight on y go straight ahead? ¿A dónde era el que teníamos? O sea, los dos hacen la misma referencia. ¿Dónde está? Sí, cambia. Go straight on y go straight ahead. Ahorita le informo, jóvenes. Vamos a ver. Go straight, ahorita. Es que yo conocía el, el,
el ahead, pero el on sí no. Pero no sé si la cambia. Go straight, ahorita le voy straight ahead. Y el on. Realmente significa lo mismo. Siga recto. Los dos significan lo mismo. ¿Ok? Sí. Esto significa en esta misma calle, ¿verdad? Siga o quédese o siga en esta calle. No cruce. A eso se refiere, ¿verdad? Pero es lo mismo. Go straight. Go straight on or go straight ahead, the same. ¿Ok? Se congeló Holman. 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 Hola, sí, sí. Sí escucho, es que se congeló. Y no, o sea, y se tiene que usar complete. ¿Se puede usar solo go straight? ¿O se tiene que usar? Puede utilizar cualquiera de los dos. Go straight on or go straight ahead. Ah, vaya. Pero ¿se puede usar solo go straight? ¿O se, siempre se tiene que agregarle el on o el ahead? Vamos a ver. Wait. Vamos a ver. Go straight. Crossing. Cruzar. Go straight. Go straight es ir recto. Is the same, but is a compound, pues es una palabra compuesta, ¿verdad? Straight on, straight ahead, ¿sí? Yes. Va. Yes. Ok, vamos a ver. ¿Cuál sería correcta de estas? I go every day there, I go there every day, or cualquiera de las dos. ¿Cuál de las dos? Voy. O se pueden utilizar. ¿Cuál de las dos sería? Yo digo que quizás la primera. The number one, right? I go every day there. Mm-hmm. What about the number two? I want to speak English fluently. Mm-hmm. Fluently es un adverbio, okay? Un adverbio. Or I want to speak fluently English. Number two, I want to speak fluently English. Uh-huh. Number two, ¿quién dice number two? Yo. Vamos a ver. One. It's one, right? Recuerde que los adverbios por lo general van al... Antes, entonces sería la segunda. I want to speak fluently. Friendly. Fluently es. ¿Qué significa fluently? Fluido. Excellent, thank you. Fluido, ¿verdad? Vamos a ver la otra. He's been since. Este es, ¿quién sabe qué tiempo es este? Punto de plataforma. No, mentira. No hay punto. Son tres en puntos. ¿Qué tiempo es este? Pero me refiero a qué tiempo en el inglés. ¿Es present? Perfect. Present. Perfect. Ese todavía no lo han visto. Entonces, no, ya lo vieron, ¿verdad? Pero no se acuerdan. No me lo puedo. Es el present perfect. Okay. Presente. La estructura de ese es subject plus have or has plus
el que verb in past participle plus complement. Entonces vamos a ver, tenemos primero el subject, está bien. Después tenemos el has, que es la contractación, ¿verdad? Been here since 3 o'clock. En español sería, él ha estado aquí desde las 3 de la tarde. Entonces, ¿cuál creen que es? He has been here. He has been here since 3 o'clock. Entonces, number 2. Ok, probablemente. I probably won't have time to do it. ¿Cuál es won't? Es el negativo de will. Will. Ajá, excellent. Entonces, ¿cuál será? Vamos a ver, dice, I probably won't have time to do it. Or I won't probably have time to do it. Para mí la primera. Number one. Number two. Number two dicen por ahí. Vamos a ver. Probably wrong. I probably. Porque por lo general probable. Si no van al final, van después del subject. ¿Se acuerda que vimos eso? Entonces sería I probably, ¿ok? What about never? I never met her or I met her never. Never met her. I never met her, ajá. Porque cuando es en present perfect va después del have. Okay. I have never. In Spanish, ¿cómo sería? I live es abreviado. Hi. El primero es eso es, mire, lo vamos a poner. I have never met her. Es así. Ah, o sea que es el have es el que está abreviado. Es la es la forma contractada de have. I've never met her. Sería la primera, ¿verdad? Vamos a ver la otra. Quiero ver. Ya hicimos esta, vamos con esta, there. I went last week there or I went there last week? I went last week. I went there last week, porque ese es un adverbio, sí o no, last week. ¿Qué es last week? ¿Quién me dice? La semana pasada. Ajá, pero ¿qué sería? ¿Sería un adjetivo? ¿Un adverbio? Adverbio de tiempo. Adverbio, porque el adjetivo es un calificativo. Exacto, entonces sería un adverbio de tiempo. ¿Cuándo fue? De tiempo. La semana pasada. La semana pasada, entonces ese es el tiempo del que estoy hablando. ¿Cuándo, verdad? Teacher. Hola. Pero eso ya lo vimos, lo de los adverbios. ¿No lo han visto? Yo no recuerdo, no sé. No lo han visto. Creo que sí. Cuando estábamos en la escuela, cuando estábamos en la escuela estudiando. Ay, José, ¿sí? Pues, no, José, decimos si lo hemos visto aquí en los cursos. No me acuerdo, teacher, la verdad. Solo adjetivos. No, eso no lo hemos visto.
¿No lo han visto? No, solo en inglés, ¿no? Solo los adverbios de frecuencia. Solo adverbios de frecuencia, creo. Va, se los voy a presentar entonces, porque nunca es tarde. Tenemos también los adverbios de tiempo. ¿Cuáles creen que son? Los que se refieren a tiempo. Por ejemplo, las week, las month. Teacher. Hola. Pero yo me refiero al orden de cómo van. O sea, usted dice la estructura. Ajá, eso. Porque va, los adjetivos van antes que el nombre, ¿va? Ajá. Porque modifican el nombre. Ajá, vaya, pero los adverbios van. Los adverbios modifican el verbo y otro adverbio. Vaya, la estructura yo no recuerdo haberla visto, pero es que yo no entiendo porque adverbios así, la estructura yo no recuerdo. Vaya, pues no lo han visto. Holman dice que no lo han visto, ya no lo vamos a ver estos ejemplos. Yo no, los demás no sé. Yo no hablo por todo. No hablo por todo. Vaya, ya no lo vamos a ver, pues, porque, o sea, tampoco quiero confundirlo, ¿verdad? Sí, yo no lo recuerdo. Hagamos algo. Yo creo que vamos a tener un poquito de tiempo porque ya estas dos semanas que vienen, ya es un poquito más tranquilo en cuanto a los temas. Hagamos algo. ¿Quieren ver los adverbios? Yes. Vamos a ver. En los temas que vayamos, les voy a meter un poquito de eso. Adverbs, ¿qué otra cosa quieren ver? Que ustedes digan, no me quedó claro en el curso pasado. ¿O algo? ¿Hoy es cuándo? Yo como el curso pasado, solo como en tres clases estuve, no me acuerdo. O sea, por Dios. Ajá. ¿Alguien más? ¿Holman? ¿Rosemary? No, ¿Vanessa? Estoy pensando. Yo creo que no. Solo sí me gustaría sí, aprender bien lo de los adverbios. Porque adverbios hay un montón. Hay de lugar, hay de tiempo, de frecuencia. Son un montón. ¿Qué? Es que quizás, teacher... O sea, no ver en sí el montón de adverbios, sino que nos quede como bien, bien grabada la estructura. ¿Y en dónde se colocan? Va. Ajá, eso. Va lo porque los de frecuencia, ¿dónde se colocan? No me acuerdo. Ay, a ver, no, Holman, no. Hoy me dice no, dónde van. Yo no, pero los demás sí se acuerdan. Si le gusta comprometer a la gente. Vamos a ver. No, eso es lo que no quiero. Si no, yo lo voy a hacer aparte. Porque... No, pero ya va. De enojado, hombre. No, vaya, vamos a ver bien la estructura. Vamos a recordarnos los de frecuencia. Vamos a recordarnos algunos. Y vamos a estudiar quizás los más comunes. Los de tiempo. Los del lugar. Teacher, ¿hola? Y si mejor nos pregunta temas que tendríamos que saber, a ver si los recordamos y los que no recordemos, tal vez reforzarlo. Así como la vez pasada que nos explicó el verbo to be, simple present. No los como aclaró. Entonces, ¿qué otro tema han visto el curso pasado? ¿Se acuerdan? Chica. Pero más o menos. Es que hay temas que son solo así de como de contenido, pero hay temas como de estructuras que son más fundamentales, así como el verbo to be, como vamos a ver algo. Vamos a repasar. Verb to be, lo voy a anotar. Simple present. Eso, vamos a ver. Vamos a ver. Nouns.
vamos a ver, digamos, veamos las partes de la oración. En el caso, vamos a ver nouns, que serían sujetos, ¿verdad? Vamos a ver verb to be, que esos son verbos. El simple present, que es un verbo también. Y vamos a ver los adverbs. Así tenemos. Y los adjectives, si quieren. Veamos las partes de una oración. Así sencillo, sencillo. Y digamos la explicación, qué modifican, cuándo se usan, dónde van. ¿Qué les parece? Más fácil. Veamos las partes de la oración, sí. Entonces. Ajá. Y si tienen algún otro tema que quieran estudiar en esta semana, me lo pueden hacer saber en el chat, en el del grupo. ¿Qué les parece? Esta es oferta porque no se da todos los días. No, en serio. Porque yo les he dicho, al final es para que aprendamos. Yo sé que me van a decir, pero teacher es en español. Pero tratemos de hacerlo un poquito más en inglés. Me avisan qué tal van con la plataforma igual. ¿Más o menos? Bien. Yo más o menos, pero quería consultar a veces, pero como no pude ingresar al chat del grupo. ¿Y ya revisó su cómo se llama? Ya revisé el correo, estuve viendo y no logré ver donde diga algún. Ahí solo que lo agreguen a uno. Ustedes, bueno, quien es el administrador puede agregar el número. Permítame, quiero ver si yo tengo. Les voy a compartir mi. Voy a ver si les puedo compartir mi. Ahorita le digo. Pero no logro. Aquí tengo, creo. A ver toda mi información ultra secreta. Pero teacher, hola, ¿qué pasó? En el correo que nos mandan a todos, si lo lee detenidamente, si dice el link para agregarse a WhatsApp. Y ahí es como yo me agregué a WhatsApp. ¿Verdad? Sí, a pero todos. José, no lee, le voy a decir. Aquí está, sí, mira, Josécito. Y lo mandan ahí el correo, lo mandan. Y en la información sí. Después lo mandan a WhatsApp también. ¿Verdad? Entonces, ajá. Vaya, Josécito, mira, aquí le estoy compartiendo el mío. Oh. Mire, aquí dice, mire, grupo de WhatsApp. En el correo que le mandaron, tiene que tener un correo. Si no, me avisa y lo solicitamos. Sí, uh-huh. Y le da clic aquí, mire. Solo le da clic y de una vez lo manda al chat y lo agrega. No tiene que hacer nada. Va, lo voy a leer todo ahí completamente. Léalo completamente. Si no, le doy igual mi número de WhatsApp. Ajá, lo voy a leer para. Igual para si lo voy a. Le voy a decir mi número: 7844-1286. Uh-huh. Ahí se lo mandé para que igual ya estemos en contacto, porque si necesito que estén ahí, porque a veces se da información. Sí, yo sé que ahí comparten, pero como yo no he estado. Ahí les he mandado las clases. Uh-huh. Entonces trate de incorporarse, si no, avíseme mañana, que mañana tal vez tienen tiempo, la hora de la clase, pero ahí tiene que aparecer, ¿ok? Vale, entonces cualquier cosa que necesiten ayuda de la plataforma, estoy a sus órdenes, si no contesto en el ratito, me esperan, pero voy a contestar, ¿ok? Take care, bye, God bless you guys. Bye. Ok, take care. Gracias. Bye. Bye, bye. Bye. Good night. Good night. Thank you.